punto por punto. Bienvenidos, hoy jueves 17 de noviembre del año 2016. Iniciamos con las noticias más importantes. Habitantes de Tetela del Volcán toman la presidencia municipal por tiempo indefinido. Piden la destitución de la alcaldesa Ana Berta Haro y que se cumpla con programa de obras. En primer lugar, la destitución de la presidenta municipal por incumplimiento en los acuerdos que hemos tenido con anterioridad. Hace caso omiso, no le interesa al pueblo. Ella lo ha declarado, que no le interesa al pueblo, que a los pinches nacos de Tetela no les va a dar nada. Así lo ha declarado, según la respuesta que tengamos de ella. Pero el que lo hayamos tomado es tiempo indefinido. Acusa a la regidora de Tetela del Volcán a la presidenta Berta Haro de no respetar su cargo y sus funciones. También exige que se vaya. Se hizo la entrega de 150 lentes en donación, pero fue todo con mis recursos, con lo de mi sueldo, porque puse la lona. En la lona, bueno, déjenme comentarles que pedí el apoyo al diputado Montes, pero las sillas, el sonido, todo, esa entrega tuvo que ser de mi sueldo porque aquí no recibí apoyo. Marchas y protestas hoy en Cuernavaca. Padres de familia de 26 primarias de Temisco exigieron recursos que sustituyan cuotas escolares. Edmundo Salgado. Gran caos vehicular fue lo que ocasionaron padres de 26 primarias del municipio de Temisco que este jueves se manifestaron en Cuernavaca para exigir la liberación de los recursos que sustituyen las cuotas escolares. La manifestación se llevó a cabo en la avenida Morelos, en donde los manifestantes cerraron la avenida a la altura de la secundaria número 4, ocasionando tráfico vehicular. Aseguraron que en los próximos días se manifestarán más padres de familia si el Instituto de Educación Básica para el Estado de Morelos no libera los recursos mencionados. Presentará el senador Fidel de Médicis un exhorto para que diputados modifiquen el presupuesto y etiqueten recursos que sustituyan las cuotas escolares y también para la adquisición de medicamentos. Y ellos ya violaron la ley para erradicar la obligatoriedad de las cuotas escolares, que los obliga a que le pongan 3 salarios mínimos por cada niño inscrito en el sistema de educación básica estatal. Y a pesar de que la ley los manda, en el 2016 no ponen ese presupuesto. En el 2017 no ponen ese presupuesto. En tanto, la agrupación Gustavo Salgado cierra calles aledañas al Tribunal Superior de Justicia en Cuernavaca para exigir que no se bajen las penas a los asesinos del activista. Planearon secuestrarlo y lo secuestraron. Planearon asesinarlo y lo torturaron. Esto indica que la pena que se debe aplicar contra estos criminales es la pena máxima de 70 años de cárcel. Y hoy, en este día que inicia el juicio de casación, nosotros seguimos exigiendo verdadera justicia para nuestro compañero Gustavo. El Frente Popular Revolucionario también exigió justicia para Gustavo Salgado. Justicia para nuestro compañero Gustavo Alejandro Salgado Delgado, ya que el día de hoy se lleva el juicio de apelación por parte de los asesinos materiales de Gustavo. Es en Atlacholoaya. Nosotros estamos pidiendo que se le haga justicia a nuestro camarada Gustavo. Gracias, en nombre de Andrés Lagunas y el mío propio. Punto por punto.